Hola, muy muy buenas. Soy Mr. Daro y estamos en Cities Skylines con la expansión After Dark. Como podéis ver, tenemos aquí una la zona nueva que hicimos en el anterior capítulo. Mirad qué bonito, está enorme ya. Pero lo que vamos a hacer van a ser algunas mejoras, ya que, a ver, en cuanto a transporte, ¿cómo vamos? Vale, vamos bastante bien, tenemos metro. ¿Podremos hacer un puente por aquí? Hasta aquí, a ver, vamos a hacerlo. Aquí. Por aquí, a ver. Ah, sí, perfecto, mirad qué bonito. Voy a quitar los semáforos, que son unos pesados. Y bueno, a ver si va creciendo. Mirad, aquí encima de las casas hay unas lucecitas que parpadean. No sé si lo podéis ver. Oh, aquí se está liando. A ver, ¿cómo vamos de servicios aquí? No tenemos hospital aquí. Bueno, ¿esto qué es? Esto no puede ser. Un hospital aquí, pero vamos, urgente. A ver, alguna calle que no pase ninguna, que no cortemos ninguna línea de autobús, aquí. Muy bien. Vamos a hacerlo aquí. Aquí, perfecto. Luego, parque de bomberos también. Por aquí lo haremos. Luego, policía. Vale. Están bien, pero no están cubiertos de policía. No tienen ningún cuartel, así que uno grande. Venga, aquí, venga, no hay problemas. Aquí podremos hacer una pequeña, porque por aquí no llega el otro ya. Muy bien, por aquí. Luego, en cuanto a bomberos, ya estamos. No, por aquí no llegan los bomberos estos de aquí. Así que podremos poner aquí uno pequeñito. Luego, colegios. ¡Bueno! Aquí faltan colegios de educación primaria. Muy bien. Luego, institutos. Tampoco hay, así que también, igual. Institutos, instituto, instituto. Y universidad, tampoco habrá. Pero ya están contentos. Intentaremos hacer alguna por aquí. Mira, aquí haremos una. A ver, alguna. ¿Por aquí pasa el autobús? Sí, por aquí. Pues perfecto. Aquí, perfecto. Se ponen muy felices. Esperemos que se engane este barrio recorriendo. Mirad qué bonito este canal. Lo hemos hecho en un anterior capítulo. Si queréis saber cómo se hace, bueno. Mirad el vídeo anterior y lo encontraréis cómo hacerlo. Sigamos. A ver. Muy bien, mirad por aquí que bien va este puente, ha funcionado bastante bien. Podemos hacer una línea también que cruzará. Que viene hasta aquí, por ejemplo, a ver. Que saliera desde aquí. Y que pasara por aquí. Pasara también por aquí. Parará aquí, aquí, que cruzará. Aquí, aquí, por aquí, ya luego que volverá. Muy bien. Por aquí, hasta aquí. Y luego ya que va el mismo recorrido que el de antes. Ahí, aquí. Vale, pues que pase por aquí entonces. Vamos a cambiar el color porque hay esta línea. Y vamos a cambiar el color porque tiene el mismo color, ¿sí, no? Vamos a ponerle rojo, por ejemplo, a ver. Hay dos rojas, parece, sí. Pues. Tú, no te muevas tanto. Ahora. Pues blanco, por ejemplo. No hay ninguno más, así, perfecto. Muy bien. Bueno, esta zona va creciendo, como podéis ver, van viniendo nuevos habitantes. Esta entrada tiene bastante afluencia de vehículos. Esto es aquí en plena costa, en la costa, bueno, en el río. Pero bueno, es precioso igualmente. Vale, aquí tienen problemas de aguas, así que vamos a solucionarlos para que así no decrezca la población, ya que si no tenemos buen... Y aquí no, aquí mejor no lo conseguimos porque si no se van a enfadar. Aquí por ejemplo que hay este. A ver, no se van a enfadar, pero lo que pasa es que las aguas residuales no quedan muy bien al lado de las casas. Lo veis, aquí hasta esto así un poco, así que no, prefiero no hacerlo más grande ya. Esta zona. Y prefiero por aquí. Prefiero hacerlo aquí porque así ya se va el mapa mucho más rápido. Vale, esta entrada está un poco saturada. Vamos a hacer tres carriles. Muy bien, así, tres carriles. Con árboles. A ver, hasta aquí, por ejemplo, sí. Esto también lo puedo hacer de tres carriles. Hasta aquí. Muy bien, y ahora vamos a retirar los semáforos. Muy bien. A ver. Vale, esta carretera va bastante bien. Y el autobús también va muy muy bien, hay mucha gente esperándolo. Vale, vamos a cambiar el color también, le vamos a poner de color
rosa, por ejemplo, que creo que no hay ninguno, a ver. No, no hay ninguno, efectivamente. Hay bastante gente esperando aquí el autobús, ¿eh? Madre mía. Guay, aquí ya, ya. Uf. Tendríamos que tener aquí una línea de metro. Si no, también para que llegue hasta aquí. A ver cómo podemos hacerla. Es que veo que está muy congestionado. No, esto no. A ver. Vale, pues debemos hacer aquí sin una parada. A ver, aquí, aquí, mira, aquí mucho mejor. Así. Y ahora así. Ah, pero el choque con esta línea. A ver si lo podemos alojar. Aquí, ah, vale, perfecto. Muy bien. Podríamos poner otra parada por aquí, ya, también hay puestos. De esta forma, la línea esta de autobús seguramente no tendrá usuarios, pero bueno. Lo que yo intento es mejorar el tráfico. A ver, aquí, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es otra parada aquí. A ver si nos deja. Aquí, muy bien. Y hasta aquí. Perfecto. Por aquí, hasta aquí. Y ahora la vuelta. Hasta aquí, muy bien. Pues ya lo tenemos. Tenemos aquí dos paradas de eso. Pero bueno, ya está perfecto. Así podrán llegar a esta zona. Podremos hacer incluso que llegar hasta aquí, ¿no? También. Bueno, no, ya se bajarán, si no ya eran un intercambiador. Ya que se cambiarán de línea, que diga, ya está. Porque si no, sí que será un caos. Bueno, pues ya funciona, sí, muchísimo mejor. Muy bien, a ver cómo va esta zona. Vale, en cuanto a ver cómo van institutos ahora, universidades, bueno, tienen aquí una, pero no terminan de salir todo bien. Esperemos un poco porque hay mucha capacidad. Así que, bueno, a ver, institutos, para capacidad es baja, necesitan más colegios de educación primaria, que diga. Muy bien, otro más por aquí. Y otro aquí, por ejemplo. Wow. Aquí como no nos guste ya irse a vivir a esta zona ya. Vale, aquí la capacidad vamos bien. A ver este cuánto está. 750. 750 también, así que aún vamos bien. Parques, nos esperaremos un poco. A que la zona mejore, creo yo. Y bueno, vamos a ver la ciudad. Wow, esto es impresionante. Es impresionante, ya veréis cuando esta zona esté así. Wow. Ah, cementerio este, no sé qué construyó el cementerio, es que ya no me acordaba. Aquí vamos a hacer una zona de dos cementerios. Con aquí, dos crematorios. Muy bien. Bueno, lo de la estación de autobús la vamos a... Muy bien. Dios, es impresionante, ¿eh? Madre mía, 90.000 habitantes ya. En nada ya 100.000 habitantes. Aquí van en bicicleta. Muy bien, bien, bien. Ahora ya está un poco atascada. Así que podremos ampliarla, ¿no? Ah, no, aquí. Vale, sí. Todo. Se nos deja, lo podemos ampliar. Quiero hacer esta. Así, perfecto. Mira, que es una calle de dos carriles. Esto es un mod, esto que estoy haciendo, esta carretera. Voy a hacer por aquí. Ah, no nos deja esto, bueno, pues así. Muy bien. Por aquí también podemos hacer dos carriles. Perfecto. Así tenemos dos carriles muchísimo mejor. Muy bien. Buah, como tenemos la central de carga. Está aquí lo de abasto. Está esto, pero bueno, lo bueno que tiene es que no se ve mucho tráfico terrestre. Y además también llegan trenes, todo, es decir, esto no para quieto aquí, pobres. A ver, prisión, ¿cómo va? 342 delincuentes, wow. Hay un buen número, está bastante llena. Recomiendo fomentar el ciclismo, ya que no. Es decir, lo que hace es que los ciudadanos vayan más en bicicleta y leer en la acera no es necesario porque a ver, no es como la vida real, que a lo mejor a veces sí que puede ser un poco peligroso, digamos, ¿no? Pero no. Digamos, no pasa nada. Ya. Aquí os recomiendo que lo pongáis porque va muchísimo mejor. Vale.
yo lo que no entiendo muy bien es porque de noche, ahora mismo es de noche, la gente sigue usando el autobús, es decir, este va a casa, es decir, van a siguen con la vida normal, es decir, no se nota el cambio de día, no sé, en los hábitos de los habitantes. Vale, esto se me ha vuelto un poco loco, vale, esto aparece. Hola, razón, vuelve. Vale, el uso de los chips es bastante intensivo siempre, por las noches aumenta mucho. Sí, el razón, que no sé qué le pasa. Vale, ahora. Vale, por aquí lo construyo, no, pues lo pongo para hacer así. Que lo hagan esto de comercio. Muy bien. A ver cuántos vienen en este barco. 100 personas, wow. Saben que es una buena ciudad, por favor. Es que la ciudad de Aro. ¿Y quién no la conoce? ¿Quién no la conoce? Que por favor. Aquí están trabajadores, pero vamos, aquí vamos trabajadores, por favor. Y esta línea de metro por aquí no veo que les lleve mucha gente. A ver cuánta gente, ¿no? Vale. A ver si llegan a la parada esta, a la próxima. Pues sin prisas, ¿eh? Todo tranquilo. Muy bien, a ver cuánta gente baja aquí. Pues nadie, no, nadie. ¿Esto qué es? ¿Qué broma es esta? El ratón, no me trolees, ratón. A ver, aquí. Tampoco, ¿quieres alojar, tío? Se suben solo. Para volver lo usan, pero para ir no va todo el mundo en coche, supongo. No hay otra. Bueno, autobús, pero a ver, autobús, si lo usan de verdad. Aquí no hay nadie esperándolo. Buena señal, a ver cuánta gente se baja. ¡Wow, cero! ¡Wow, cero personas! ¡Vamos! Tendríamos que hacer por aquí una zona de casas también para que vengan a trabajar aquí. Porque si no, esto no irá muy bien. A ver, por aquí, ¿estos son viviendas? Sí. Podremos ampliarlo un poco. Vamos a hacer así, a ver. Estas un poco más bonitas. Vamos a hacer otra calle por aquí. A ver, aquí. Hasta aquí. Y hasta aquí, muy bien. Nos dejamos aquí un pequeño espacio, pero bueno, tampoco pasa nada. Ahora vamos a hacer así. Y otro por aquí. Vamos a retirar los semáforos y vamos a por aquí a hacer casas. No, esto. Aquí. Todo esto. Casas. Todo desde aquí, zona de comercio. Si quieren pasarse por aquí, en toda esta zona de comercio. Muy bien, tenemos agua. Por aquí falta un poco de agua. Muy bien. Bueno, a ver si se animan. Podemos poner esas oficinas porque casi que tenemos la zona nueva, esta isla, por así llamarla. Y vamos a hacer así, por ejemplo, vamos a quitar todo esto, vamos a hacer aquí todo, esto de oficinas. A ver si de esta forma se animan a construir oficinas por aquí. A ver, por aquí, oficinas. Oficinas. Muy bien. Bueno, por aquí vamos a ir dejando el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Haz clic que guste si te ha gustado. Estamos en 94.000 habitantes ya, dentro de poco llegaremos a 100.000. Y bueno, nada más, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!